Hola a todos, bienvenidos una vez más a Kahuna Long Play. Seguimos jugando Dragon Ball Z Kakarot. Vamos a continuar. Sí, creo que era ese. Estoy pensando cuál lucha contra un dúo peligroso. 229 y esta es 228. Pues no lo sé. 228 y 229. Venga, vamos a cargar esto. Odio esta mierda. Ya se los comenté en el juego de Catherine que los juegos deberían ser... Uy, 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 uy. Se me cae el micro. Perdón, perdón, perdón. Perdón. Perdón, se me cae todo aquí. Los juegos deberían tener un apartado de continuar que tú le des y te lleve directamente a la última partida guardada. Como opción, y que luego si tú quieres cargar partida, la cargas aparte. Vale, bien. Vamos a poder hacer algo que no hice la otra vez, y es cargar las vitas. ¿Puedo? ¿Por qué? Ajá. Ya está, esto está superadísimo, el combate. ¿Puedo comer esto? O sea, ¿me puedo comer toda la comida que yo quiera? ¿Y me va a dar todos los buffos que necesito para pasarme esto? Bueno. Hay bastantes diferencias ya con el... No, no, no. Bien, bien, bien. Bueno. Estábamos en un combate muy difícil contra Nappa. Esto me lo voy a saltar porque ya lo habíamos visto. Vamos directamente a pelear contra estos desgraciados. Ah, bueno. Claro, no se guarda la partida. Vale. Coño, son un montón, tío. Bueno, estos no los vamos a cargar fácil. Tampoco tienen mucha historia. Joder, como son muchos, tío. Vale. Me cogen un poco, desentrenado, parece. A ver, se supone que me está ayudando alguien. Bien, ya. A uno nos lo cargamos. Es que no me dan mucha tregua, para cargar el ki. Miren, una cosa que no había hecho en el combate anterior, que ahora sí voy a hacer y que gracias a eso nos lo vamos a pasar. Madre mía. ¡Qué odiosos los Saibaman estos, tío! Pero bueno, igualmente nos lo vamos a cargar. No, hay otro, a ver. El otro está casi muerto. Ahora está muerto. Ahora, vamos. Vale, ya está. Nada, son un poco pesados, pero ya nos los cargamos lo difícil. Me dieron un rango S, como siempre. Solo ha habido dos combates en todo el juego que he sacado un rango A en vez de S. Venga, nos saltamos esto. Esta era la muerte de Yamcha, lo vimos en el vídeo anterior. Y ahora sí, contra Nappa, ¿vale? Miren, empiezo con más vida. A ver, tenemos que hacer un par de cosas, ¿eh? Esto no es un combate nada fácil. Creo que una buena estrategia es no separarnos mucho de él, ¿vale? Si no me equivoco, cuando nos separamos de él,
Esto es lo que no hice en el combate anterior. Usar a mis compañeros. Y ellos tienen muy buenos ataques. Por ejemplo, Dodonpa. El ataque ese de Krilin. Quieto aquí, quieto aquí. Uf, esto es lo que me reventaba de del combate, ¿eh? A lo mejor también sería una buena idea usar a mis compañeros cuando haga ese ataque, ¿saben? ¿Esto qué? Bengala solar de Krilin. Ay, lo deja aturdido, imagínense. Súper bien. Dios, qué fácil me fue el combate esta vez, tío. Una S y al toque. Y en el vídeo anterior lo intenté 3 veces o por ahí perdí. Y era porque no sabía usar a los compañeros bien. Bueno, pues ya está. F por tensión. Oh, tío, esta escena era súper emotiva. Y ni siquiera lo mató. Chaozu, I will avenge you. I swear. I'm not going to let your death be in vain. Tri-beam! You think you're pretty tough, don't you? Es invencible, tío, el maldito Nappa. This has got to be some kind of nightmare. Where are you, Goku? We need your help. Goku? Humor me. You wouldn't happen to be talking about Kakarot, would you? Yeah. So what's it to you? Ah. Just as I thought. I guess the Dragon Balls revived him after all. Do you truly believe that he can save you? After all, he could barely handle a weakling like Raditz. He's gotten stronger since then. I'm sure of it. He's gonna make you beg for mercy. Do you hear me? He's gonna make you beg! Oh, I wouldn't underestimate Goku if I were you. Oh, yeah? If he's so tough, then where the hell is he, huh? He'll be here. My dad's definitely gonna come. Then I guess we'll just have to wait for him, won't we? 3 hours is all he gets, and not a second longer. ¿Qué número tan random? Ah, there ain't no point in waiting around. Screw it. I'm gonna have some fun. Nappa! Didn't you just hear me? Sorry, Vegeta. Guess I got a little carried away. The big oaf is shaking in his boots. The smaller guy's the one we need to keep an eye on. I'm sure of it. Come on, Goku. Quit making us wait and get over here already. Come on, show us just how much stronger you've become. Qué guapo, tío. Qué guapo está este juego, Dios. Las 3 horas más largas. A ver. ¿Qué me quieres decir? Supongo que me dejan esto para que yo desarrolle el personaje, ¿no? Algo así. Por ejemplo. Y por ejemplo, para que yo, si quiero, guarde la partida. Sí, esto también vendría bien. Lo eché de menos en el vídeo anterior. Que haya más pausas para tú irte. Y dejar de jugar por hoy, ¿saben? Algo así. O para dejar de... Sí. O sea, si
No pueden hacer seguido miles de horas y tal. Bueno, pero creo que ya hay que combatir. A ver, espérense, Krilin. ¿Hay dos o es el mismo? Quería decirles algo, pero si ya vamos a pelear, pues no. Guys mean business. They plan on wiping out the entire planet. Dad? Piccolo, you should get out of here or things start to get hairy. What do you mean? You die, Kami dies too, right? If that... No. I don't need your sympathy. Just focus on winning. Right, yeah. Mr. Piccolo? Si Piccolo muere, Kamisama muere y pierden las bolas de dragón. Pasaron casi 3 horas, pero todavía no había señales de Goku. No tengo mucho tiempo. Sí. Volando, volando. Time's up. Too bad. Finally. You twerps are in for a world. Nappa se quitó la armadura. Tendría calor o algo. But this energy, it's incredible. Wow. You're right, it's huge. Only Goku could have this much Kakarot. Where? Pues que Vegeta, are these punks telling the truth? Cuando diga su poder está por encima de los 9000. We'll find out soon. Va a ser epiquísimo. This is actually Kakarot power level. 5000. No way. You scatter my. It's over 5000, no era 9000. Creo que después dice lo de los 9000. But what about the Dragon Ball? Forget about them. I've got that Namekian's home planet should have Dragon Balls even more. Don't you understand? If Kakarot actually lives. Get out of here, Mr. Piccolo. If you die. A runt like you can't handle them all. Handle me, huh? This kid over here is a real riot. Lo que iba a decir, y voy a aprovechar para decirlo ahora en el combate, si es que puedo. ¿Pero quién puso esa piedra ahí? Yo, Gohan es nivel 9, tío. Me puso a volar, ¿eh? Que la pena es que no nos presentan al personaje de Chaos demasiado tiempo, entonces no te da tiempo a cogerle cariño y que la escena sea todo lo dramática que podría ser. Lo mismo con Tenshinhan. Tenshinhan. Hostia, ¿qué es esto? Coño. Puto animal, tío, es que destruyen. Destruyen planetas como si nada. A ver, una de bengala sonar. Está muy bien esto porque gracias a que nosotros a que decidí hacer la secundaria y con la secundaria hicimos una misión de Chaos y otra misión de Tenshinhan. Y gracias a eso, digamos que conocimos un poco más su historia. Para que no... ¿saben? Estamos a punto de cargárnoslo. Entre los tres lo reventamos. Porque en realidad esa escena es muy triste. Chaos da un montón de pena, tío. Y siento que se la pasaron un poco rapidillo. Entiendo que el juego es súper largo, ¿eh? La saga de Vegeta y Raditz y tal. Por sí misma. Por cierto, se supone que hay alguna forma de hacer un ataque combinado súper duro. ¡No hagas eso! Que alguien se lo cargó, pero vamos. Una A.
Bueno, hacía mucho que no sacamos nada. Pero vale, algún combate puede que acabar, ¿no? Sigue siendo muy buen combate, ¿sabes? La segunda mejor nota. Un notable. ¡Piccolo! Por una putada me jodieron la media de las S, tío. Qué pena, tío. No quiero llorar con este juego de mierda, pero puede que me haga llorar. No sé, a mí estas mierdas me hicieron sentir muy triste cuando era pequeño, ¿sabes? Y me retrotrae a ese sentimiento. En el juego, si solo han visto este juego y no vieron la serie, no van a sentir tanta emoción. Porque llevamos 3 o 4 horas de juego. En la realidad, eso equivalía a, yo qué sé, 10 capítulos de la serie o 15, no sé. Era lenta, ¿eh? Y tenía un montón de capítulos. Y primero te presentaban a Ten Xian como un amigo. Llevabas viéndolo desde hace un montón de tiempo. Te presentaban, bueno, a Piccolo un montón de tiempo. Chaos, lo mismo. Te hacían empatizar con él. Goku, coming. Quickly, grab hold of me. Thanks. Well, that young man, y es intenso, ¿sabes? No sé, que se muera toda esta gente. Se murió Yamcha, se murió Ten Xian, se murió Chaos. Parece que Piccolo está a punto de morir. Y lo que iba a decir es que... eso. Que el juego tiene... comunidad de los dioses. Para ganar más objetos en el combate. Que tú, que este juego cubre la saga de Vegeta, la saga de Freezer, la saga de Cell. O sea, en un juego es mucho. Entonces tienen que reducir cosas. No van a ser un juego de 500 horas. Lo entiendo. Vale, esto está bien, un momento. Digo que está bien porque si queremos podemos entrenar un poco más o algo así, ¿no? Goku super entrenado, a ver qué tal. Si notamos la diferencia. To think the great demon king Piccolo would go down like this. Protecting a little brat like you. It's laughable. I blame you and your dad. Your stupid softness rubbed off on me. But go on. I want you to know, you're the only real friend. Qué bonito. The only real friend I ever had. These past few months, they really weren't half bad. You'd better not die, Gohan. Y si se muere, no habrá bolas de dragón para resucitar a todos los muertos.
It seems Piccolo has finally surpassed me. I can die happy knowing that. Kami! Wasn't planning on killing him just yet, but whatever. I can't wait to see the look on Kakarot's face when he sees his little twerp squashed like a bug. Huh? Nimbus? Yo, tío. El puto Goku, tío. Dad. Piccolo. Tien Shinhan. Yamcha. Chiatsu. Kami. They're all gone. I'm not gonna let you get away with this. What are you looking at, punk? You got something to say? Es que lo va a partir por la mitad, Goku, tío. Es que lo va a reventar, le va a meter una paliza. Nivel 17. A ver, supongo que igualmente va a ser un combate medio reñido o algo, ¿no? A ver que me acuerdo de los... Dios, qué paliza le estoy dando. Dios, qué paliza. Goku está fuertísimo. No tengo ni siquiera que usar el Kaioken. Esto debe ser una S porque apenas me quito nada de vida. Que Goku a nivel 17, tú verás. Damn it. I ain't going down to a nobody like you. Te juego la vida. Me está dando la vida. More than enough. I'll take care of him. Since it's a direct order, I'll let Vegeta handle you. But I'm not done playing just yet. Oh no, you don't. Kaioken. Miren el Kaioken. Chus, flipa. Lo va a partir por la mitad, tú. A tomar por saco, es que no le costó nada. Now take him with you and leave Earth this instant. Vegeta, help me. Toma por saco. No use for a saying that can't move. Lo mató su propio compañero, imagínense. Imagínense lo malo que es Vegeta, que mató a su único amigo y el único Saiyan que había por la cara. Who is this guy? He just killed his own partner. You two go. What? Look, this guy seems a lot tough. Okay, Dad. We'll go. Goku, wait. Couldn't you just fight this guy? Why? Look, I don't want anything to happen to these guys before... Bring them back, but... Which means... I hate to say it. Wait. Krillin? Huh? What is it? I'll explain later. Just you make sure that you... Send him packing? Huh. Sorry to do this again, Goku. Don't you dare go dying on us, buddy! You got it. Go on. If I make it back, what do you say we go? Es super emocionante, tío. Just you and me. Okay. Change of plans. We're moving. Fine. Makes no difference to me. Mejor puto anime de la historia. Transformaciones. Oh. Vale.
I need to move the fight somewhere with no. Go on then. And if you're thinking of running away. A lo mejor les parece un poco raro que se vayan a matar y de repente digan, no, pues ahora espera y vamos a donde yo diga y tal. Pero es como el código de los guerreros, los Saiyans, son una raza de guerreros y lo único que quieren es pelear. Entonces siempre están dispuestos a... a pelear y que sean combates justos y medir su nivel contra otro. Y entonces, bueno, Vegeta dice que acepta ir a luchar a otro sitio para no destruir más la casa de los amigos. Pues este combate era piquísimo. Those with no potential like you are sent to inferior planets like this. Thrown away and forgotten like the garbage you are. With enough hard work and training, even garbage can surpass the elite. That's quite a sense of humor you've got. You're about to learn the hard way that effort alone isn't enough to reach my level. Ha! Yeah! La puta hostia, cuidado, ¿eh? Es un poco raro eso de las transformaciones. En los otros juegos primero tenías que... Dios, Goku es muchísimo, muchísimo más fuerte que los otros, tío. Pero aún así Vegeta está al nivel 20, me cago en la leche. Dios, el ataque de Vegeta, no me acordaba. Garlic Gun era, ¿cómo era? Garlic Gun o algo así. ¿Qué es esta mierda? Eso salió muy mal, ¿no? Pero se supone que tenía que cuando haga eso tengo que hacer otra cosa. Vale, pero me acabo de curar. Es verdad, tío, era la hostia del combate, era... Vegeta diciéndole, saca tu verdadero poder. Y Goku dice, vale, ahora lo saco. Épicas batallas de Dragon Ball, tío. Yo ya gasté gran parte de la salud. Y aún así. Mierda. Bueno, a ver, puedo curarme con algo todavía. Pero qué coño. Vegeta no se deja pegar así como así, ¿eh? Toma, te la comiste. Bueno. No. Vegeta no es un cualquiera, ¿eh? Puta hostia, tío, qué pasada. Hostia, ¿qué se supone que...? Bueno, no sé si lo hice bien. Un Kaioken de la hostia, ¿eh? Fuertísimo, tío. Vaya combate más épico, ¿eh? Es que claro, como son batallas contra jefes. Pasamos.
Una A solo. Bueno, la verdad es que fue duro el combate, tío. Bueno, aún así creo que lo superé muy bien. Estaba guapísimo esto, tío. Pero ¿por qué no lo hiciste lo del Kaioken por 4 antes? Está la mierda, Vegeta. Está la mierda un rato. Creó una luna artificial. Oh, mierda. Joder. No puedo hacer el Kaioken por algún motivo. Uy. Ahora sí, no tenía suficiente. Ay, me lo puedo quitar. Corre. Joder, qué mal lo hice. Oye, esto fue demasiado fácil, ¿no? Me esperaba algo mucho más. Bueno, una S. Creo que en el anime le cortaba la cola o algo así, lo típico. Putos Saiyanes, se convierten en monos gigantes. Es que son unos alienígenas super guerreros. Qué mierda, tío. Por el combate contra Bellita. Creo que me quitó mucha vida. Por eso me dieron una. Esto es una Genki Dama. All creatures of the earth. And all living things. Please. Lend me some of your energy. Tiene que estar un rato ahí cargando energía. Porque la Genki Dama sea lo suficientemente grande. ¡Hostia! No pudo hacer la Genki Dama. Si recuerdan el anime, recordarán lo que pasa ahora. Por cierto, dije en el vídeo anterior dije algo sobre los cómics de Dragon Ball y un otaku dijo,
Cuando dices cómic, ¿te refieres a los manga? Sí, primo, lo mismo. Cómic, manga, TVO, historietas, lo de siempre. Ya saben a lo que me refiero. Que los mangas son cómics japoneses, vale. Pero si en vez de decirle manga le digo cómic, deberías entenderlo, tío. No debería ser tan otaku repelente. Cuando digo otaku me refiero a la parte mala de los otaku, porque otaku soy yo también. Si nos gusta el anime y nos gusta tal, somos otakus todos, pero ¿saben a lo que refiero? ¿No? A lo, como a los más asquerosos, como ese. Cuando dices cómic, ¿te refieres a manga, a lo mejor? Sí, primo, ya sabes a lo que me refiero. Oh, el disco destructor de Krilin ya está disponible. Vale, es ahora cuando... Bueno, ya verán. Eso es un bicho malo del demonio. Krillin, get down, Gohan. Don't let him see you. Hey. Choya Hirobei, tío. Yajirobe. Yajirobe. What that furry freak is? He's a Saiyan. A Saiyan. We know, but if we can cut his tail off, he'll revert back to normal. Gohan, Yajirobe, you guys get in front and distract him. Wait for an opening, and then I'll slice his tail off. Okay. Este tío es el puto héroe. Distract him. Look, man. Even if you cut him down to size. Hmm? Seems I've got some unwelcome guests. Where are you? Over here! Let go of my dad, you monster! Well, well, well. If it isn't Kakarot's little brat. Now, my chance. No way! Nice try going for my tail, but I can see right through you. El verdadero héroe, tío. El verdadero héroe de la historia. No lo vio porque no tiene suficiente ki, ¿saben? Es como alguien insignificante. Pero es un puto samurái. Un ninja, una cosa así. Y le cortó el rabo a Vegeta. Muy bien. Insignificant trash! You're all dead! Do you hear me? Ahora Gohan contra Villito. Villito no, contra Vegeta. Que Villito es la fusión esta loca. Masenko. Yo me imagino que Gohan, no, nivel 20. Me lo comí, ¿no? ¿No? Está muy reventado, tío. Dios, qué fácil. Está muy débil. No, 56.000 de experiencia. Claro que subes de nivel. Damn you, you little runt. You're going to wish you'd never been born. I'm gonna defeat you. Krillin, come here. I need your help. Goku, are you all right? Now's our only chance. I'm gonna give you all the energy I gathered from the earth. What? Krillin, grab my hand. Like this? Yeah, you got it. And now, turn your palm up and concentrate the energy into a ball. Just trust me. Whoa! There it is. So this is the... That's a spirit bomb.
it! Trillin, you gotta hit him with that! You have to! Okay, I'll do what I can. Leave it to me! Come on! I can't hit him if he keeps moving all over the place like that! You don't use your eyes when throwing the spirit bomb! Seek out his evil energy with your mind and release the attack! Who's there? I am King Kai, the one who taught Goku the spirit bomb technique. Remember, that ball contains the hope of every person on the planet. Okay, seek out his evil energy. I can feel it. I can feel his evil energy. Te va por saco. Tía, fue artificial. We did it. Y este es el fin de la saga Vegeta. Podía haber subido estos vídeos en uno solo, a lo mejor. We did it. Creo. No se muere este cabrón, ¿eh? How dare you? Your history! Mamadísimo, tío. No recordaba esto, ¿sí? Esto sí lo recuerdo, esta escena sí la recuerdo. Una S. Va. How can I, the great Vegeta, be reduced to this? Where do you think you're going? Cuidado, Krillin. This ends now! Don't, Krillin! Goku! I'm sorry, but just let him go!
Wait, are you serious? If we let him go, he's just gonna regain his strength and come back and kill everyone! I know. This guy killed our friends! He came here to massacre everyone on the planet! He's not just gonna pull a Piccolo and just change sides. We have to stop him. I know. Come on. But please. I know what I'm asking is selfish. Crazy even. But do me this favor. Let him live so I can fight him again someday. Estos Saiyans están locos, tío. Pero muy locos. Okay, fine. I guess if anybody's got the right to ask for that, it's you. I mean, if it weren't for you, this whole planet would be toast. But if we're gonna do this, then you gotta blow this guy away with everything you got when he comes back. Got it. Son guerreros, solo están pensando en pelear. You're going to regret this. You won't have another miracle to save you next time. Enjoy this time, because it's all you have left. Es un poco tonto dejarlo ir. Solo se justifica pues eso, diciendo, vale, es que son Saiyans, Saiyajins. Es que no sé cómo se dice Saiyan en plural. Saiyan es un nombre y Saiyanes, no, Saiyajin, Saiyajin, Saiyajines, es que no sé. Como están tan pinzados con la pelea y todo eso, pues... Goku, are you all right? Bulma, Yamcha, the others, they're all gone. We're the only ones left. Piccolo's gone too. Miren créditos, ¿no? Sí, son créditos. And the Dragon Balls. They're all gone. So you mean Yamcha can't ever be? Creo que Bulma, don't cry. Actually, might be a way for us to bring everyone who was killed back after all. What? Those Saiyans saw Piccolo and said something about him being a Namekian. They said the Namekian home planet, planet Namek, should even have more powerful Dragon Balls. Then that means if we head over to that Namek place or whatever, we might be able to get our hands on some Dragon Balls. Hey, se acabó. Hey, Goku. You know, in the fight with Vegeta, we lost a lot of our friends. And with Piccolo gone, we can't use the Dragon Balls to bring anybody back. Esto es un... Wait a second. There are Dragon Balls on planet Namek? Kami's homeworld? How are the guys gonna get there? Stay tuned for the next episode of Dragon Ball Z, the legendary Super Saiyan versus the evil Emperor Frieza. Esto va a estar guapísimo, tío. Don't miss it. Está guapísimo el juego, pero guapísimo. Bueno, unas 3 horas o un poco menos. No, más de 3 horas, casi 4. Terminamos la saga de Vegeta. Está muy bien. Está muy bien. Y son 3 sagas. Saga Vegeta, Saga Freezer, Saga Cell. You got me there. Got it. Well, guess I'll get what you can. Bueno, una misión de estas estúpidas para menú completo. Intermedios son tramos libres entre sagas de la historia. ¿Vale? Muy bien, ¿sí? Estoy pensando cómo subir este vídeo. Este es el padre de Chichi.
¿Se acuerdan que les dije que se parecía al otro tío? Pero es ese. Bueno, pues ya está, gente. Ya el próximo será la saga de Freezer. Y estoy pensando cómo subir estos vídeos. Estaría guay subirlos en un solo vídeo, cada saga. Quedaría unos vídeos un poco largos. No lo sé, tío. No sé qué hacer. Lo que sé seguro que lo voy a dejar por aquí. Este ya puede volar, ¿no? Sí. Lo que sé seguro que lo voy a dejar por aquí para cerrar esta serie. Miniserie dentro de lo que es el juego. No sé si lo voy a subir en tres vídeos o lo voy a subir en un solo vídeo, porque en un solo vídeo me llevaría bastantes horas de renderizar y tal. Y bueno, pero creo que puede gustarles un vídeo que sea toda la saga en un vídeo. No sé. Ya veremos. En cualquier caso, me encantó. Me está flipando el juego y lo voy a seguir subiendo. Sí o sí, me lo voy a pasar, pero vamos. Me voy a pasar todo. Las secundarias y todo. Es de los mejores juegos que he jugado este año y el año pasado y en mi vida y todo. El mejor Dragon Ball para mí, de todos los que han salido como videojuego. Y es que todavía nos queda un montón. Imagínense, nos queda la saga de Freezer, que es de las mejores, tío. Las dos que quedan son mejores que la que acaba de pasar. Freezer es mejor, Célula es mejor que la que acabamos de ver. Así que imagínense todo lo que está por venir. Así que bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que el vídeo de hoy les haya gustado. Y hasta la próxima.